La ubicación de este hospital era adecuada. Por supuesto, hacía falta hacer una inversión muy importante. Necesitamos pedir su apoyo en el hospital. Y por supuesto, enviamos al equipo, se hizo un diagnóstico, una revisión. Ahí ven ustedes fotografías de las condiciones en las que se encontraba el hospital. El hospital, cómo quedó, porque no solo le hicimos una rehabilitación integral, sino también lo ampliamos, lo equipamos. Tuvo una inversión de 20.933.000 pesos. El día de hoy también estamos haciendo entrega de 15.365 plantas de aguacate con una inversión de 860.000 pesos. Esto forma parte de un proyecto que estamos llevando a cabo en todo el estado de reconversión productiva. Esencialmente, estamos buscando, en base al tipo de clima y de suelo que hay en las diferentes regiones de nuestra entidad, cuáles son los productos que tienen un mayor precio en el mercado. Porque a veces sembramos lo mismo que sembraba nuestro padre, o nuestro abuelo, o nuestro bisabuelo, y no nos damos cuenta de que tal vez ese producto no tiene una demanda adecuada, y luego vemos con preocupación y tristeza que nos pagan muy poco por nuestra cosecha. Hoy lo que estamos tratando es de dirigir la producción hacia aquellos productos que tengan mayor valor y demanda en el mercado. Ir a la comunidad de Tosihuic, donde estaremos inaugurando el sistema de alcantarillado sanitario, que tuvo una inversión de 5.442.000 pesos. El día de hoy también estaremos inaugurando otro sistema de alcantarillado sanitario con una inversión de 868 mil pesos. Es un proyecto en el cual también participó el gobierno federal, el ayuntamiento y el gobierno del estado. Asimismo, estaremos también inaugurando la construcción del alcantarillado sanitario en San Isidro con una inversión de 2.017.000 pesos. Y como pueden ustedes observar, esta visión de construir un estado más justo y más equitativo se está traduciendo en obras. No me parece justo ni correcto que en una comunidad o en una junta auxiliar pues carezcan del drenaje o de los servicios básicos, y por eso se hacen estas inversiones, se hacen de manera coordinada. Estamos llevando a cabo obras sin precedente. Yo sé que aquí les hacía falta el drenaje y por eso se hizo esta inversión de 5.442.000 pesos entre el gobierno del estado, el ayuntamiento, y yo quiero ahí reconocer al señor presidente municipal, a mi amigo Juan Flores. Muchas gracias, presidente, por la aportación que realiza también para esta importante obra, y también, por supuesto, la aportación del gobierno de la República. Y me comentaba que se quemó la bomba de agua, y entonces no hay agua aquí en la comunidad. Por lo tanto, estaba yo en camino acá hablando con el señor presidente municipal, y lo que consideramos es que debemos de comprar una bomba nueva. Lo que le estoy pidiendo aquí al presidente auxiliar, lo que le estoy pidiendo es que él ponga 25.000 y que entre el presidente municipal y yo ponemos el resto, lo que cueste la bomba, pero hacerlo en esta misma semana. No.